Para iniciar esta jornada se llevó a cabo un recorrido con los mandatarios del área metropolitana y con el director también del área metropolitana Centro Occidente, el coronel de la policía, algunos concejales, parlamentarios que estuvieron presentes con sus bicicletas incentivando el uso de este medio de transporte. En la Virginia es un poco habitual, en Pereira y en Dos Quebradas todavía no, pero pues esa es la iniciativa que tienen estos mandatarios para que se contagie y definitivamente sean más las personas a las que cada vez utilicen más la bicicleta, no solamente por su salud, sino también por el medio ambiente. Y queremos presentarles a todos ustedes este recorrido que inició en el municipio de Dos Quebradas y culminaba en la Plaza de Bolívar de Pereira. Lo que nos sorprendió fue que ese día cayó un fuerte aguacero justo en el momento en el que inició el recorrido y se terminó cuando llegaron a la Plaza de Bolívar. El recio aguacero que acompañó en la mañana al área metropolitana Centro Occidente no fue impedimento alguno para participar de la jornada cívico-cultural. Una muestra de ello fue el ejemplo que dio el concejal Álvaro Escobar, quien minutos antes se le habían pinchado las llantas de la bicicleta. La cicla se me averió llegando al centro de la ciudad y tocó caminar hasta el viaducto y los pude acompañar trotando. Fue muy emocionante porque estamos dejando pues, un legado en el segundo año de... Por un día dejar el carro y la moto y pensar en caminar, en utilizar el transporte masivo o la bicicleta para llegar al trabajo. Sin embargo, el concejal terminó el recorrido trotando en medio del recio aguacero. Tenemos que ser muy recursivos y el compromiso era estar muy puntuales en el viaducto, dando apertura a este día tan especial. El área metropolitana Centro Occidente quiso incentivar y además agradecer a todos los periodistas que ayudaron a la promoción de esta jornada que fue totalmente exitosa y que permitió además que de esta manera se convierta pues como en un modelo para seguir implementando y regaló una bicicleta rifándola entre los periodistas que estaban. Aquí les tenemos a todos ustedes también ese lindo detalle que tuvo el área metropolitana con el apoyo de las tres administraciones del área metropolitana, de la Virginia, Dos Quebradas y Pereira. El área metropolitana tuvo una buena estrategia para fomentar un poco la actividad física. Pues realmente estoy muy contento porque no tengo bicicleta. Bueno, no, él cumple con el deber de informar y más un día histórico pues para la ciudad durante este año, que es el día sin carro y sin moto. Nunca uno piensa pues que al cubrir esto va a obtener algún premio ni lo hace con ese interés. Obviamente pues cualquiera se pone contento que le regalen una bicicleta por su trabajo, pero obviamente así no me den bicicleta, igual hago mi trabajo, pero pues chévere que la área metropolitana me haya dado la bicicleta, no me enojo.